defensa de la sanidad pública a ultranza, 100% pública. Se acaba de conocer hace muy poco tiempo, no llega una semana, la decisión del Gobierno regional de dar marcha atrás en su decisión de privatizar 6 hospitales de la Comunidad de Madrid. Ha dado marcha atrás porque los tribunales le han puesto pegas y porque la ciudadanía, los pacientes, los impacientes ciudadanos, los trabajadores de sanidad, pues hemos dicho basta, no nos gusta. Para comentar estos temas tenemos con nosotros hoy a Rosa, de Pa' Tu Salud, y a... al revés, no, así, está bien sí, dicho. Bien, bien dicho. Y Dori, de Sanidad Pública, Área 3. Sí, bueno, explicarnos... Área 7, perdona. Mira que me lo llevas repitiendo antes de empezar y he dicho 7. Y tenía que decir 7, ¿no? Pues del Área 7. Bueno, explicarnos antes de entrar en materia a qué se dedica Pa' Tu Salud y el Área... 7. La de 7. Bueno, Pa' Tu Salud surgió justo el... Bueno, justo no. El día 31 de enero del 2012, cuando nos anunció el señor consejero el plan de sostenibilidad, de garantía de sostenibilidad de la sanidad, anunciándonos que nos iban a privatizar los 6 hospitales de nueva creación de la CAM. Bueno, pues nos pusimos en marcha, pues se creó mucha alarma, por supuesto, y se puso en marcha una plataforma que al principio, bueno, pues se llamaba de muchas maneras, pero que empezó con muchos hospitales de los que estábamos afectados, sobre todo los de los 6 privatizables. Después se nos fueron uniendo los grandes hospitales, los tradicionales, Clínico Ramón y Cajal, 12 de Octubre, Puerta de Hierro, muchos, todos. Llegamos a ser bastantes. Y a partir de ahí empezamos a formar esta plataforma, que no está conformada solamente por trabajadores sanitarios, sino que también están los no sanitarios, y sobre todo los usuarios, que al principio, bueno, pues como el movimiento empezó como sanitario, pues los usuarios no estaban como muy informados todavía, pero bueno, que hoy en día, gracias a Dios, es la máxima movilización de esta plataforma, la están haciendo ellos, los usuarios. ¿Qué os ha parecido la decisión de dar marcha atrás en la privatización? Y si pensáis que hay todavía mucho que hacer, que el camino queda todavía, que es largo. Larguísimo, largo como para muchos años. La decisión, bueno, pues yo creo que es una decisión, aparte de que porque haya recursos judiciales pendientes y que tendrán que salir en su día y resolverse, yo creo que es una decisión totalmente política. Están por delante muchas elecciones, vienen las europeas, dentro de un año las regionales, después las generales. ¿Benditas elecciones entonces, no? Entonces, elecciones. Bueno, no sé hasta qué punto, porque el tema de paralizar todo esto, pues nos beneficia ahora de momento, pero ¿hasta qué punto? Pues hasta el punto de que van a intentar, y de hecho lo están haciendo, recortar por otros sitios, como han comentado antes los compañeros que han estado con el tema de las derivaciones a los hospitales, con el tema de donde venimos ahora, que venimos de una concentración del centro de transfusión de la Comunidad de Madrid, que se lo van a ceder a la Cruz Roja, como el tema de la lavandería central, que se lo han cedido a Flisa, que pertenece a la ONCE, como el tema de limpieza de los hospitales públicos, que lo lleva el señor Florentino Pérez a través de una empresa que se llama Clece. En fin, hay muchísimo por hacer y muchísimo por recuperar. Todo lo que era público lo han privatizado, con lo cual, fíjate si hay materia para tirar ahí millas. Dorina, explícame qué es eso del Área 7, a lo que tú perteneces, y luego quiero que me expliques, porque como eres muy insistente desde que has llegado, que me expliques lo de la privatización de la extracción de la sangre en la Comunidad de Madrid. Bueno, el Área 7 surgió porque vimos que era necesario luego ya organizarnos para llegar como a una asamblea más general, propuestas con más fuerza, organizarnos por lo que eran las antiguas áreas de salud, que estaban divididas según el sector de población, se hacían áreas de salud. Entonces, como eso también lo eliminaron con el área única, pues nosotros dijimos que no, que lo que vamos a hacer es organizarnos, pero no solamente porque sea una cosa de pacientes, sino de ciudadanos, que queremos decidir en nuestro sistema sanitario. Entonces nos pusimos de acuerdo, los que pertenecíamos a esa población, a esa área de población, y volvimos a crear el Área 7, como se creó el Área 4, el Área 2, y hay colectivos de usuarios, colectivos de trabajadores,
hay de otros defensores de la sanidad que están trabajando en asambleas de 15M, y entonces eso nos hemos juntado y ahí hacemos nuestras asambleas y hacemos nuestras propuestas y nuestras defensas. Pero eso es una parte de PatuSalud. Luego vertemos también en PatuSalud, participamos, porque es todo abierto, es todo asambleario. Entonces, cuando necesitamos, somos conscientes que necesitamos fuerza. Entonces, cuanto más seamos trabajando en esto y luego lo llevemos a un núcleo central donde lo discutamos y luego pueda volver a salir, mucho mejor. Que es como hemos hecho, por ejemplo, lo de Yo Elijo 100% Pública, ¿no? Que está ahora mismo por toda la Comunidad de Madrid evitando que la gente sea derivada, y los usuarios están respondiendo gracias al vídeo, que es muy bueno, impactante y muy real, es real totalmente. Y luego el trabajo que hemos hecho entre toda la Comunidad de Madrid a través de esas áreas de salud, asambleas del 15M, PatuSalud y demás, pues sacar un documento único que llega a todo el mundo y esa información está ahí y cómo poder trabajar ante ello. Y los ciudadanos lo han recogido de tal manera que está siendo un éxito increíble y que ya ha salido fuera de la Comunidad de Madrid y lo están cogiendo otras ciudades. ¿Y las nuevas batallas que nos quedan? ¿Cuáles son entre ellas? Empiezame por lo de la, sí, lo de la sangre. Bueno, pues lo de la sangre, el negocio sangriento, como yo le llamo, es el nuevo negocio que quiere establecer, que quiere hacer la Comunidad de Madrid con la Cruz Roja. Habrá algunos intereses por ahí por debajo que les beneficie a unos y a otros, bueno, sobre todo la Cruz Roja. Consiste en que tenemos un centro de transfusión de la Comunidad de Madrid donde se alimentaba de la donación voluntaria de los habitantes, de los ciudadanos, y que ahora eso se le va a ceder gratis, pero ceder así, sin pagar nada a cambio, a la Cruz Roja. Las extracciones móviles, esos autobuses que vemos que para donar, se le cede a la Cruz Roja, se deja de hacer una serie de extracciones por parte de la Comunidad de Madrid, con lo cual trabajadores se van a la calle y otros serán recolocados, y luego las necesidades de sangre que tenga la Comunidad de Madrid se la va a tener que comprar a la Cruz Roja a 67 euros la bolsa. O sea, primero, regalamos lo que ya hemos creado. Y segundo, le tenemos que comprar lo que es un derecho, que es a tener una sangre, porque tú la puedes necesitar. O sea, el negocio es redondo. El negocio, y luego me parece que está rozando ya cualquier... Cuando la OMS, por ejemplo, está diciendo a nivel europeo, vamos a intentar que todo lo que sea donaciones de sangre venga de una manera altruista y voluntaria y no haya mercantilismo detrás. Pues la Comunidad de Madrid va a la contra y ahora hace negocio con eso. Es un negocio totalmente sangriento. Son despidos de trabajadores, infraestructura que perdemos creada por todos nosotros y una manipulación de una sangre que se va a convertir, pues como quien quiere vender las naranjas más caras o más baratas. Oye, ¿qué más tareas tenemos pendientes inmediatas? Ya el miedo que teníamos de que las empresas se instalasen en los 6 hospitales públicos ya no va a pasar. Ahora, ¿por dónde tiene que seguir el camino? Garantizar que lo que antes comentamos, que no nos deriven tan a menudo a la sanidad pública. Si hay algunos servicios dentro de la sanidad que ya están externalizados y que deberíamos recuperar, ¿por dónde debería ir el camino ahora desde vuestro punto de vista? Eso es lo que te estaba comentando antes, que pues como ahora todo, absolutamente todo lo que no es sanitario está externalizado, que no es la palabra apropiada porque no existe, está privatizado. Eso es es el camino por el que tenemos que seguir y por el que poquito a poquito hay que empezar. Hemos empezado por la campaña de Yo Elijo 100% Sanidad Pública por el tema de las derivaciones, porque es sangrante también, pero los otros caminos por los que vamos a seguir es por intentar recuperar todos los servicios que antes eran públicos y que deberían de seguir siéndolo, porque son más eficaces, porque es un dinero que ya está pagado, porque, como ha dicho antes las compañeras, es un dinero que está pagado por nuestros impuestos, son infraestructuras que ya estaban creadas y que no hay por qué perderlas. Estamos pagando un dinero doblemente, a lo tonto, y perdiéndolo de nuestros bolsillos, que lo estamos pagando, que la sanidad pública no es gratuita. No nos pensemos que porque no vamos al médico y no tenemos que sacar el billete del bolsillo, no lo estamos pagando, lo pagamos con eso, con los impuestos del par de la gasolina, con nuestro IRPF. Quiero decir que pues todo eso hay que recuperarlo, porque es nuestro, es un derecho, es un pilar básico de la sociedad que estamos perdiendo poquito a poco, nos lo están desmantelando, nos están descapitalizando y eso es lo que hay que recuperar. Poquito a poquito todos esos servicios. Pues nada, ya los chiquitos y las chiquitas de los dedos me van diciendo si me quedan 3, 2 y 1, me parece que ya no me quedan dedos, pues muchísimas gracias, Rosa. Yo quería apuntar una cosa sobre la universalidad de la sanidad. Apunta. En relación con lo que han estado antes los compañeros, eso hay que luchar mucho por ello, porque realmente es una cosa totalmente ideológica, que quería apartar a un sector de la población alegando que era un costo.
pero que no nos olvidemos que cualquier ciudadano de este país que viaje al exterior durante 3 meses, cuando vuelve no tiene tarjeta sanitaria. Y se le ha quitado el derecho a una atención sanitaria. Sí puede ir por urgencias, pero no tener un seguimiento. Y eso es vulnerar el derecho a la protección de la salud. Pues es un peligro de salud pública. Has dicho la última palabra. Muchísimas gracias a las dos. Y nada, TLK siempre con las causas sociales. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a vosotros.